Last night was powerful. Anoche fue poderoso. Tonight's going to be even better. Esta noche va a ser aún mejor. I have a confession to make. Tengo que confesar algo. I have fallen in love with the people of Kensington. Me he enamorado con la gente de Kensington. There's some places I preach I can't wait to leave. Hay algunos lugares donde he predicado que no puedo esperar para irme. In 15 years of preaching, you've been the easiest people to preach to I've ever preached to in my life. 15 años de tener que predicar, ustedes han sido los más fáciles en predicarles. If you think this is something I say everywhere, then watch my live stream videos that are archived. Si usted piensa que esto es algo que yo digo donde quiera que yo voy, pues entonces pueden ver los videos ya pregrabados. You came last night hungry. Ustedes vinieron anoche hambrientos. You stood in 93 degree heat. Y se quedaron de pie en grados 93. Nobody moved. Nadie se movió. Man, I'm impressed. Estoy impresionado. I told you on Saturday they canceled a Christian event in Washington D.C. Les dije que el sábado cancelaron un evento cristiano en Washington D.C. Because it was 95 degrees. Porque era 95 grados. So thank God I'm not preaching to the weaklings of Washington D.C. Pues gracias a Dios que no le estoy predicando a los débiles de Washington D.C. Thank God I'm preaching to the best people on planet Earth, Philadelphia, Pennsylvania. Gracias que estoy predicando a las mejores personas de la faz de la tierra en Filadelfia. God is going to touch you tonight. Dios te va a tocar esta noche. Even if you don't want him to. Aún si tú no quieres que te toque. It's too late. Ya muy tarde. God is going to touch you tonight. Dios te va a tocar esta noche. And you're never going to be the same. Y jamás será igual. Lift both hands to the Lord. Levanta las dos manos al cielo. Father, as I minister your word tonight, Padre, mientras predico tu palabra esta noche, let faith come alive in every person's heart. Que la fe, Dios mío, se haga vivo en cada corazón. Let there be miracle after miracle tonight. Que haga milagro tras milagro esta noche. Raise up mighty men and women out of this crowd. Levanta hombres y mujeres poderosos esta noche. Take the poor and make them rich. Toma al pobre y hazlo rico. Take the sick and give them health. Toma al enfermo y dale salud. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Thanks for keeping the rain away. Gracias por mantener la lluvia lejos de Thanks aquí. For cooling the temperature off. Y gracias por aún calmar la temperatura. We give you all the glory. Te damos a ti toda la gloria. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de One Jesús. More time, give Jesus a mighty hand clap. Una vez más, dar un aplauso fuerte a Jesús. And if you enjoyed my cousin, Evangelist Ted Shuttlesworth, leading worship, give him a nice warm hand clap. Dale un aplauso al adorador, mi primo Ted Shuttlesworth. I'll tell you, the next time I meet somebody and they say the people of Philadelphia are mean people. La próxima vez que yo conozca a alguien y me diga que la gente de Filadelfia son gente fuerte. I will take my hand and slap them in the face. Voy a tomar mi mano y le voy a dar una pescozada en la cara. I'll say me and you met two different people. Ya yo usted y yo hemos conocido dos personas diferentes. Man, I love you. Yo los amo. I drove into this place last night and my heart just got filled with love. Guié anoche a este lugar y mi corazón se llenó de amor. And I announced last night that God was going to do miracles tonight. Y anuncié anoche que Dios va a hacer milagros esta noche. And I'm telling you, God's going to keep his word. Y le estoy diciendo que Dios va a mantener su palabra. At the close of last night's service, al cerrar del servicio anoche, a woman that was born deaf in both ears, una mujer que nació sorda de los dos oídos, in her mid-20s, had never heard, en los medios, en la edad de 20, por ahí, she said, will you pray for me? Ella dijo, ¿puedo orar por mí? And so we prayed for her ears. Y oramos por sus oídos. I was just going to tell her to come back tomorrow. Le iba a decir, regresa mañana. But as I prayed, she signed to her interpreter, I can hear. Y cuando oré, ella le dijo al intérprete, puedo oír. She said, I hear music for the first time. Oigo música por primera vez. And it sounds so beautiful. Y suena tan lindo. So I said, we're going to have miracles tonight. So, vamos a tener milagros esta noche. But God is so anxious to touch you, he didn't want to wait till tonight. So, Dios está tan interesado en tocarte que no quería esperar hasta esta noche. I want you to get ready for Jesus to do something wonderful for you. Quiero que te prepare que Jesús haga algo maravilloso para ti. No matter who you are, no importando quién eres, Jesus died for you. Jesús murió por ti. And he wants to touch you tonight. Y él te quiere tocar esta noche. If you believe it, can you say amen? Si lo cree, diga amén.
I'm going to preach a short message. Voy a predicar un mensaje corto that will build faith in your spirit to receive from God. Que va a aumentar fe en tu espíritu para recibir de parte de Dios. And then I'm going to pray for everyone that would like prayer at the end. Y luego voy a orar por todos que desean oración al final. I'm not a celebrity. Yo no soy una persona famosa. I don't preach and have bodyguards take me to my vehicle. Yo no predico y tengo que gente guardaespaldas que me llevan a mi vehículo. I came to touch you because Jesus told ministers, lay your hands on the people. Yo vine a tocarle porque Jesús dijo, pon tus manos sobre los enfermos. And when you touch them, I'll heal them. Y cuando tú los tocas, yo los sano. Somebody is going home completely well tonight. Alguien regresa a su casa completamente sano esta noche. If you're the one, let your amen be the loudest. Si ese eres tú, que tu amén sea el más fuerte. Mark chapter 11, verses 22 through 24. Marcos 11, verso 22 al 24. Then Jesus said to the disciples, have faith in God. I tell you the truth. Listen, you can say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and your command will be obeyed. But you must really believe and not doubt in your heart. Listen to me. You can pray for anything. And if you believe that you've received it, it will be yours. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. When I heard that verse as a child in church, it turned my heart on fire. Cuando oí ese verso, cuando niño, prendió mi corazón en fuego. Jesus said, you can pray for anything. Jesús dijo, puede orar por cualquier cosa. And if you believe that you've received it, it will be yours. Y si cree que lo has recibido, será suyo. I believe that as a child. Y yo creí eso cuando niño. I believe it now. Y aún lo creo ahora. That's why when a lady came to me that was born deaf in both of her ears and said, will you pray for me? Por eso es que cuando se acercó la mujer que había nacido con sus oídos sordos y me preguntó si puedo orar por ella. I didn't say, Lord, help her as she's deaf. Yo no dije, Dios, ayúdala mientras ella está sorda. I prayed that Jesus would open her ears. Yo oré para que Jesús abriera sus oídos. Because God, Jesus said, ask for anything. Porque Jesús dijo, pide por cualquier cosa. And I'll give it you. Y te lo daré. There are reasons that people don't see their prayers answered. Hay razones por la cual la gente no ven sus oraciones contestadas. They don't understand God. Ellos no entienden a Dios. They don't understand the Bible. Ellos no entienden la Biblia. So I just want to tell you a few things out of God's word. So quisiera decirte varias cosas acerca de la palabra de Dios. That will help you understand prayer. Que te va a ayudar a entender la oración. Why don't people see their prayers answered? ¿Por qué la gente no ve sus oraciones contestadas? Number one, people have told them that God is sovereign. Número uno, porque le han dicho que Dios es soberano. God does whatever he wants. Él hace lo que él quiera. And it's not up for you to question. Y no es para que usted le pregunte a él. But that's not true. Pero eso no es cierto. God said, I've given you an ability called prayer. El Dios dice, te doy una habilidad que se llama oración. Isaiah 45:11. Isaías 45:11. God didn't say, wait for me to do something. Dios no dijo, espera que yo haga algo. Isaiah 45:11, he said, command ye me concerning the works of my hand. Isaías 45:11 dice, sino, clama a mí para ver lo que yo haré en lo que está en mis manos. Whatever mountain there is in your life. Cualquier montaña que está en su vida. The devil wants you to think you wait for God to move the mountain. El diablo quiere que piense que tiene que esperar que Dios mueva la montaña. But Jesus said, you speak to the mountain. Pero Jesús dijo, usted habla la montaña. And when you do, your command will be obeyed. Y cuando lo haga, tu mandato.
mandato será obedecido. Prayer is not waiting for God to fix your life. La oración no es esperar que Dios arregle tu vida. Prayer is understanding that God gave you the power to speak to the problem. La oración es entendiendo que Dios te dio la autoridad para que usted hable al problema. Number two. Número dos. People don't understand that God is a prayer answering God. La gente no entiende que Dios es un Dios que contesta oraciones. I was in New York City. Estaba en la ciudad de Nueva York. My taxi driver was a man from another religion. Y el taxista era de otra religión. He told me that he prays 5 times a day to his God. Y él me dijo que él ora 5 veces a su Dios. I didn't tell him I was a Christian. Yo no le dije que yo era cristiano. I asked him, praying 5 times a day, what's the greatest miracle you've seen that God do for you? Y yo le pregunté orando 5 veces al día, ¿qué fue el milagro más grande que tuviste ese Dios contestar y hacer para ti? He turned around and said, you're a Christian, aren't you? Y él se miró y me dijo, eres cristiano, ¿verdad? I said, what does that have to do with anything? Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con cualquier cosa? He said, no, I can tell you're a Christian. Él dijo, ¿qué puedo darme de cuenta que eres cristiano? Because in our religion, we're not trained to believe God will do something for us. Porque en nuestra religión nosotros no estamos entrenados que nuestro Dios pueda hacer algo por nosotros. We pray because we're supposed to pray. Oramos porque estamos supuestos a orar. That's like many Christians. Así son muchos cristianos. They think part of being a Christian is just saying your prayers. Que ellos creen que ser parte de ser cristiano es solamente decir sus oraciones. Listen to me. Escúchame. Prayer is not something God gave you to do to waste time. Oración no es algo que Dios te dio para que tú pierdas tiempo. Jesus, God said, call unto me and I will answer you. Pero Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. You can ask God for what you want. Tú puedes pedirle a Dios por lo que tú quieres. Ask God for what you want. Pídele a Dios por lo que deseas. Not what you need. No lo que necesitas. God said, delight yourself in me and I will give you the desires of your heart. La Biblia dice, deleítate en mí para que yo te dé los deseos de tu corazón. God is not interested in meeting your needs. Dios no estaba buscando para encontrar con tus necesidades. I have a daughter that's 3.5 years old. Yo tengo una hija que tiene la edad de 3.5. She doesn't need toys. Ella no necesita juguetes. She doesn't need videos. Ella no necesita videos. I don't give her those things because she needs them. I give them to her to bless her. Yo no doy esas cosas porque ella lo necesita. Yo se las doy para bendecirla. Jesus said, if you fathers being evil know how to give good gifts to your children. Y Jesús dijo, si tu padre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos. How much more will your heavenly father give good gifts to all who ask? ¿Cuánto más el Padre Celestial nos dará buenas dádivas a todos sus hijos que se lo piden? If you grow up in church, si te criaste en la iglesia, if you ever have a prayer request, si siempre ha tenido una petición de oración, they say, now brother, is that a need or a want? Ellos dicen, hermano, eso es un deseo o eso es algo que necesita. It doesn't matter with God. Eso no importa con Dios. Because God loves you, porque Dios te ama, and because God has all power in his hand, y por cuanto él tiene todo el poder en su mano. He's looking for someone tonight. Él está buscando por alguien esta noche. Not to meet their basic needs. No para encontrar sus necesidades básicas. But to anoint their head with oil. Pero para ungir su cabeza con aceite. And their cup will begin to overflow. Y su copa estará rebosando. God is going to bless somebody tonight. Dios va a bendecir a alguien esta noche. With the type of blessing that they'll never recover from. Con el tipo de bendición que nunca se van a recuperar. If you're the one, shout amen like thunder. Si ese eres tú, grita amen como trueno. Number three. Número tres. The third thing people misunderstand about prayer. Lo tercero que la gente malentiende de oración. They've been taught in church. A ellos se le enseñaron en la iglesia. Sometimes God says yes, sometimes God says no, and sometimes God says wait. A veces Dios dice que sí, a veces Dios dice que no, o a veces él dice que espere. The next time somebody tells you that, la próxima vez que alguien te diga eso, offer them $100,000 if they can show you that anywhere in the Bible. Ofrécele $100 si ellos pueden conseguir eso en la Biblia. Satan has spread that lie to take people's expectation away. Satanás ha regado eso a mucha gente para robarle la expectativa de la gente. When you ask God for something, cuando tú le pides a Dios por algo, when your faith says yes, God will never say no. Cuando tu fe dice
dice que sí, Dios jamás dirá que no. What made a woman that's been deaf for over 20 years ask me to pray that God will open her ears? ¿Qué hizo una mujer sorda por más de 20 años acercarse a mí pedir para orar para que sus oídos se abrieran? I can tell you what it was. It's called faith. Te puedo decir lo que es. Eso se llama fe. Faith believes the impossible. La fe cree lo imposible. And faith receives the impossible. Y la fe recibe lo imposible. Jesus said in Matthew 19:26, with man things are impossible, but never with God. For with God all things are possible. Con los hombres todo es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. But that's only part of it. Pero eso es parte. Yes, all things are possible with God. Sí, todo es posible con Dios. But Jesus went on to say in Mark 9:23. Pero Jesús siguió hablando en Marcos 9:23. All things are possible to the one who believes. Todo es posible para aquel que cree. The fact that God has all the power doesn't do you any good. El hecho de que Dios tenga todo el poder no te hace nada de bien para ti. If you're like most Americans and say, ah, whatever. Si tú eres como la mayoría de los americanos, diga lo que sea. Then his power doesn't ever touch you. Pues su poder nunca te toca. But when you lift up holy hands unto God. Pero cuando tú levantas manos santa a Dios. And say, Jesus, I believe you're the same today as you were in the Bible. Y tú dices, Jesús, yo creo que tú eres el mismo hoy como dice tu palabra. And when you said, if I call on you, you'll answer me. Y cuando tú dices que cuando yo te llamo, tú me respondes. I believe you and I expect an answer tonight. Yo te creo y yo espero una respuesta esta noche. That doesn't make God mad. Eso no molesta a Dios. When that woman came and asked for her ears to come open. Cuando esa mujer preguntó para que sus oídos se abrieran. She had never been to church. Ella nunca había ido a la iglesia. What did God do? ¿Qué Dios hizo? Did God say, oh, you want me to do something for you? Dios dijo, oh, tú quieres que yo te haga algo? I've never even seen you in church before. Yo nunca te he visto ni siquiera en la iglesia. God isn't moved by church. Pero Dios no se mueve por iglesia. God isn't moved by wearing a cross around your neck. Y Dios no se mueve que tú andes con una cruz cargando. God is not moved by tears. Y Dios no se mueve por lágrimas. People say, where was God when I was going through a difficult time? Gente han dicho, ¿dónde estaba Dios cuando pasaba un momento difícil? He's not moved by your tears. Él no se mueve por lágrimas. There is only one thing that moves God. Hay solamente una cosa que mueve a Dios. The Bible says without faith it is impossible to please God. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. You can go to church for 40 years and get nothing. Tú puedes ir a la iglesia por 40 años y recibir nada. Or you can stand on a field one night. O puede pararte en un parque una noche. And say, God, I'm through fighting on my own. Y decir, Dios, estoy cansado de pelear por yo mismo. I believe you are who you say you are. Yo creo que tú eres quien tú dices que eres. And when you do that, y cuando haga eso, the Bible says in Romans chapter 10, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, who has believed our message? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? And to whom will the strong right arm of the Lord be revealed? ¿Y a quién el brazo derecho de Jehová será revelado? Everybody has a choice tonight. Cada persona tiene una decisión esta noche. You can say, screw you, preacher. I don't believe any of this. Tú puedes decir, olvídate, predicador, yo no quiero oírte. I'm leaving and coming back for the giveaways. Yo me voy y regreso para los regalos. And the Bible says, if you don't believe, God can't help you. Y la Biblia dice que si tú no crees, Dios no te puede ayudar. But when you go the other direction, pero cuando tú vas la otra dirección, and say, Father, I know I'm a sinner. Y dice, Dios, yo sé que soy un pecador. I know I've done nothing to earn a miracle. Yo sé que yo no me merezco ningún milagro. But just like the thief that was on the cross, pero así como el ladrón que estaba en la cruz, I believe you are the Christ, the Son of the living God. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. It moves the hand of God to intervene on your behalf. Eso mueve la mano de Dios para intervenir. And God will do a miracle for you. Y Dios va a hacer un milagro para ti. Somebody is walking away with a miracle now in Jesus' name. Alguien sale con un milagro esta noche. If you believe God tonight, si tú le crees a Dios esta take noche, 30 seconds and let him hear you. Dame 30 segundos que él te oiga. Clap your hands unto God and give him a shout of victory. Aplaude ante Dios, dale un grito de victoria. When your faith says yes, cuando tu fe
dice que sí. God will not say no. Dios no va a decir que no. When your faith says yes, cuando tu fe dice que sí, God will never say no. Dios nunca va a decir que no. When your faith says yes, cuando tu fe dice sí, God will never say no. Dios nunca va a decir que no. There was a blind man in the Bible. Había un hombre ciego en la Biblia. He heard that Jesus was coming by. Él oyó que Jesús pasaba. And he yelled out, y él gritó, Son of David, Hijo de David, have mercy on me. Ten misericordia de mí. And the crowd said, shut up. Y la multitud dijo, cállate. That's religion. Esa es religión. Be quiet. Cállese. But he shouted all the louder. Pero aún él gritó aún mayor. Jesus, Jesús, Son of David, Hijo de David, have mercy on me. Ten misericordia de mí. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Did Jesus tell him to shut up? Jesús le dijo, cállate. No. No. Jesus said, tell the man to come here. Jesús le dijo, diga al hombre que se venga acá. And when he came there, Jesus said, What do you want me to do for you? Cuando el hombre se acercó, Jesús le preguntó, ¿qué tú quieres que yo te haga? He didn't heal him. Él no lo sanó. He asked him, What do you want me to do? Él le preguntó, ¿qué tú quieres que te haga? The Bible says, Ask and you shall receive. La Biblia dice, pide y tú recibirás. If you don't ask, si tú no pides, you get nothing. Tú no recibes nada. The man said, Sir, I want to receive my sight. El hombre dijo, Señor, yo quiero recibir mi vista. He could have said, Jesus, I need comfort. Él puede decir, Jesús, necesito consuelo. Jesus, can you put some change in my cup? Jesús puede poner cambio en mi copa. But he had faith to ask for the impossible. Pero él tuvo fe para pedir lo imposible. Jesus said, What do you want? Y Jesús dijo, ¿qué tú quieres? He said, I was born blind. Él dijo, nací ciego. But I want you to make me see. Pero quiero que tú me hagas ver. And Jesus immediately opened the man's eyes. Y inmediatamente Jesús abrió sus ojos. Immediately. Inmediatamente. Instantly. Inmediatamente. The man's faith said, I want to see. En la fe del hombre dijo, yo quiero ver. Jesus didn't say no. Jesús no dijo que no. Jesus didn't say be quiet. Jesús no dijo cállate. When the man said I want to see. Cuando el hombre dijo quiero ver. He asked. Él pidió. And he received. Y él recibió. And his joy became full. Y su gozo fue completo. Listen to me tonight. Escúchame esta noche. The Bible says ask and you shall receive. La Biblia dice pide y recibirás. Not asking you might receive. No dice pide quizás va a recibir. Not asking you can receive. No dice, pide y puede recibir. Ask and you shall receive. Pero dice, pide y recibirás. That your joy may be full. Para que tu gozo sea completo. Lift your hands all over the field. Levanta tu mano en el parque. Everything that has robbed your joy. Todo lo que te ha robado el gozo. Any addiction. Cualquier adicción. Any disability. Any cualquier disabilidad. Any attack against your home. Cualquier ataque contra tu casa. Whatever Satan has used to steal your joy. Lo que el diablo usaba para robar tu gozo. God is going to do a miracle tonight that restores your joy. Dios hace un milagro que restaura tu gozo. What has stolen your joy? ¿Qué te ha robado el gozo? Ask God to turn it around tonight. Pídele a Dios que lo cambie esta noche. And you shall receive. Y tú vas a recibir. And your joy will be full. Y tu gozo. Every person that came on this field tonight, cada persona que vino al parque esta noche, that you can't remember the last time you smiled, que tú no te acuerdes la última vez que te sonreíste, you are leaving here full of joy tonight. Sales lleno de gozo esta noche, in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. If you believe it, let your amen be the loudest. Si tú lo crees, que tu amén sea el más fuerte. I want to close by telling you this. Quiero cerrar por diciéndote esto. When Jesus said in Mark 11:24, cuando Jesús dijo en Marcos 11:24, you can ask for anything. Tú puedes pedir por cualquier cosa. Everybody say anything. Digan cualquier cosa. You can ask for anything. Tú puedes pedir por cualquier cosa. If you want to ask for small things. Si quieres pedir por cosas pequeñas. If you want to ask for God to help you pay the rent. Si tú quieres pedirle que Dios te ayude a pagar la renta. God will help you pay the rent. Dios te va a ayudar a pagar la renta. If you want to ask for the Lord to make you the landlord. Si Dios te quiere que Dios te haga a ti el dueño. God can make you the landlord. Pues Dios entonces te hace el dueño. If you want to ask for a part-time job, God will give you a part-time job. Si tú quieres un trabajo
de tiempo medio, pues puede pedírselo a Dios. If you want to ask for your own multinational company, God will show you the way. Si tú quieres pedirle a Dios una compañía multinacional, Dios te va a encaminar. I want to challenge you tonight. Te quiero retar esta noche. When we pray at the end, cuando oremos al final, don't just ask God. No solamente le pida a Dios. Don't ask small. No pida pequeño. You're talking to the King of Kings. Tú estás hablando con el Rey de Reyes. You're talking to the Almighty God. Estás hablando con el Todopoderoso. You're talking to the one who parted the Red Sea. Tú estás hablando con aquel que abrió el Mar Rojo. You're talking to the one that made it rain manna from heaven. Tú estás hablando con aquel que hizo llover maná del cielo. Don't ask for little things. No pida por cosa pequeña. That deaf lady last night could have asked for hearing aids. Esa mujer anoche podía pedir por asistencia de oír. But she asked for something big. Pero ella pidió por algo grande. I want to hear. Yo quiero oír. And her smile became big. Y su sonrisa se amplió. I hear music for the first time. Oigo música por primera vez. It's beautiful. Es hermoso. Don't you ask God for something small tonight. No le pida algo a Dios algo pequeño esta noche. Ask God for the impossible. Pídele a Dios por lo imposible. And God will do the impossible for you. Y Dios va a hacer lo imposible para ti. If you believe that with me. Si tú lo crees conmigo. One more time, let him hear you. Una vez más que él te oiga. Clap your hands, all ye people. Aplaude mi gente. And shout unto God with a voice of triumph. Y grita con voz de júbilo. Come on, I can't hear you. No te puedo oír. Ah, better. Somebody shout hallelujah. Alguien grita hallelujah. Somebody shout hallelujah. Alguien grita hallelujah. Ask anything. Pide por cualquier cosa. How can Jesus have the gall to say you can ask for anything? ¿Cómo es que Dios se atreve a decir que pida por cualquier cosa? How can Jesus make a guarantee like that? ¿Cómo es que Jesús puede garantizar algo así? I'm going to tell you how. Te voy a decir cómo. Number one, because Jesus is alive. Número uno, porque Jesucristo está vivo. Listen to Habakkuk 2:18. Mira lo que dice Habacuc 2:18. What good is an idol carved by man? Qué bien es un ídolo que ha hecho de mano de hombre. Or an image people have made that deceives you. O una imagen que hombres ha hecho que te engañe. How foolish to trust in your own creation. Qué necio es crear en tu propia creación. A God that can't even talk. Un Dios que ni siquiera puede hablar. Why can Jesus guarantee an answer to your prayers? ¿Por qué Jesús puede garantizar una respuesta a tu oración? Number one, because Jesus is alive. Número uno, porque Jesús está vivo. Jesus is not an idol. Él no es un ídolo. He's not something people carved. Él no es algo hecho de manos de hombre. And put a goofy looking face on. Y que pone una cara graciosa encima de él. He is alive. Él está vivo. Every religion can take you to the tomb of their founder. Cada religión te puede llevar a la tumba de su fundador. I've had people tell me before. Yo he tenido gente decirme antes. I don't believe in religion. Yo no creo en religión. The fact that Jesus is the Savior has nothing to do with religion. El hecho que Jesús es el Salvador no tiene nada que ver con religión. It is a historical fact that Jesus died on the cross. Es un hecho histórico que él murió en la cruz. And it's a historical fact that on the third day, y también Jesús en un hecho histórico que en el tercer día, the stone was rolled away and the tomb was empty. La piedra se movió y la tumba estaba vacía. And Jesus was alive. Y Jesús está vivo. He said in Revelation, él dice en Apocalipsis, look, I am the living one who died. He aquí, yo estoy vivo que he muerto. But see now, I am alive and I live forevermore. Pero mira que vivo y viviré para siempre. Tonight we're not praying to a statue. Esta noche no estamos orando a una estatua. We're not praying in the name of a dead founder. No estamos orando a un fundador muerto. Every religion can take you to the tomb of their founder. Cada religión te puede llevar a la tumba de su fundador. Only Christianity can take you to an empty tomb. Pero solo el cristianismo te puede llevar a una tumba vacía. Because Jesus is not dead. Porque he is alive and he lives forevermore. Porque Jesús no está muerto. Él está vivo y vive para siempre. A dead God can't help anybody. Un Dios muerto no puede ayudar a nadie. But a living God can answer. Pero un Dios viviente puede contestar. I came to Philadelphia for just that reason. Yo vine a Filadelfia por esa razón única. I leave Saturday afternoon. Yo me voy el sábado a la tarde. But if I can connect you to Jesus, pero si te puedo conectar a Jesús, you won't need me anymore. Tú no me vas a necesitar más. God doesn't want you to have to tell me your problem and me relay the message to God. Dios no quiere que tú me digas el problema para que yo se lo diga a Dios. Jesus wants to know you himself.
Jesús te quiere conocer el mismo. And tonight you're going to meet him, never to be the same again. Y esta noche lo conoce para que nunca jamás sea igual. If you believe it, shout amen like thunder. Si tú lo crees, grita amén como trueno. Why can God guarantee answered prayer? ¿Por qué Dios puede garantizar oración contestada? Number one, he's alive. Número uno, él está vivo. Number two, he destroyed the power of the devil. Número dos, él destrozó la obra del diablo. The Bible says in 1 John 3:8. La Biblia dice en Primera de Juan 3:8. 1 John 3:8. Primera de Juan 3:8. For this reason was the Son of God made manifest. Por esta razón el Hijo de Dios fue manifestado. That he might destroy the work of the devil. Para que él destruya las obras del diablo. If your problem is being caused by the devil. Si tu problema se está siendo causado por el diablo. If your problem is caused by a demon spirit. Si tu problema siendo causado por un espíritu demoníaco. That's what heroin addiction is. Eso es lo que es adicción a heroína. That's what crack addiction is. Eso es lo que la adicción a crack es. That's why people go to the methadone clinic 9 times and they're still not free. Por eso que ellos van a la clínica de metadona 9 veces y todavía no son libres. Because you can't solve a spiritual problem with medication. Porque tú no puedes resolver un problema espiritual con medicina. When the government tries to fight against addiction, cuando el gobierno trata de pelear contra la droga adicción, all they do is switch you from paying for heroin and pay for another drug that the government gets the money. Lo único que ellos hacen es que te dejan de pagar por heroína, te hacen pagar por un medicamento usado por el gobierno. They don't have power over the devil. Ellos no tienen poder sobre el diablo. The Democrats don't have power over the devil. Los demócratas no tienen poder sobre el diablo. The Republicans don't have power over the devil. Los republicanos no tienen poder sobre el diablo. But Jesus destroyed all the power of the devil. Pero Jesucristo destruyó toda la obra del diablo. And Jesus said in Luke 10:19. He said this to all the disciples, me and you. Él dijo esto a todos sus discípulos, incluyéndome a mí y usted. Behold, I give unto you authority over all the power of the devil. He aquí les doy autoridad y potestad sobre todo el poder del diablo. Every demon of nicotine. Todo demonio de nicotina. Every demon of alcoholism. Todo demonio de alcoholismo. Every demon of heroin. Todo demonio de heroína. Every demon of crack. Todo demonio de crack. When we pray tonight. Cuando oramos esta noche. The head of those demons get cracked. La cabeza de esos demonios roto. And you leave this field free in the name of Jesus Christ. Y sale de este parque libre en el nombre de Jesucristo. If you believe that, rejoice ahead of time. Si tú lo crees, regocija. Clap your hands one more time and shout unto the living God. How can Jesus guarantee answered prayer? ¿Cómo Jesús puede garantizar oración respondida? Number three, Jesus said in Revelation, I have the key of David. Número tres, Jesús dice en Apocalipsis, tengo la llave de David. I open a door that no one can open. Abro una puerta que nadie puede cerrar. And I shut a door that no man can shut. Y cierro una puerta que nadie puede cerrar. Some of us have never had any open doors. Algunos de nosotros nunca hemos tenido una puerta abierta. From birth, every door has been shut. Desde nacimiento todas las puertas cerradas. The door to prosperity. La puerta a la prosperidad. The door to healing. La puerta a la sanidad. Many people are no fault of their own. They were born into a family. Mucha gente no siendo culpa de ellos han nacido en una familia. Where all the doors of blessing have been shut. Donde todas las puertas de bendición han sido cerradas. But Jesus said, I have the key of David. Pero Jesús dijo, yo tengo la llave de David. Every door the devil has shut against your life, when you call on me, I have the key to open it. Toda puerta que ha sido cerrado en contra de tu vida, cuando tú clamas a mí, yo tengo la llave y voy a abrir la puerta. And I have the key to lock every door that the devil wants open. Y yo tengo la llave para cerrar cada puerta que el diablo quiere mantener abierta. I prophesy tonight in the name of Jesus Christ. Profetizo esta noche en el nombre de Jesucristo. The door of poverty that's been wide open in your family. La puerta de pobreza que ha sido abierta para hacia tu familia. Jesus is going to shut that door and lock it tonight in Jesus' name. Jesucristo cierra esa puerta y lo cierra esta noche. I prophesy tonight in the name of Jesus. Profetizo esta noche en el nombre de Jesús. The door of sickness that's been wide open. La puerta de enfermedad que estaba abierta. One disability after another. Una incapacidad detrás del otro. Child born with incurable disease. Niño nacido con enfermedad incurable. The door of disease in your family is shut tonight in the name of Jesus. La puerta de aflicción se cierra a tu vida en el nombre de Jesús. Every
every door that the devil has closed, toda puerta que el diablo ha cerrado, the door to your blessing, la puerta a tu bendición, not having enough food, no teniendo suficiente comida, not having enough diapers, no teniendo suficiente pañales. I came to this city with a truckload of supplies to give. Yo vine a esta ciudad con un trozo lleno de mercancía para dar. But those supplies will run out before the end of September. Pero esa mercancía se va a acabar antes de septiembre. But if you receive Jesus tonight, pero si tú recibes a Jesús esta noche, he'll open a door to your prosperity. Él abre una puerta a tu prosperidad. See if I won't open the windows of heaven, mira, si no abriré la ventana de los cielos, and pour you out a blessing so great, y derramaré una bendición tan grande, you'll never have enough room to take it all in, que no va a tener suficiente espacio para tomarla. I'm not bragging right now, I'm testifying. Yo no estoy siendo jactancioso, solamente estoy diciendo y testificando. What 35-year-old man can come into a city and announce, anybody that needs groceries, come here? ¿Qué hombre de la edad de 35 años puede decir, tengo un trozo con mercancía, ven aquí a recibir? No denomination helps me. Ninguna denominación me ayuda. No church helped me. Ninguna iglesia me ayuda. How do I have enough, not just for me and my wife and my daughter, but an overflow for everyone? Pero cómo yo tengo suficiente, no solamente para mi esposa y mi hija, pero una sobreabundancia. I'll tell you the answer. Te voy a decir la respuesta. I only got a C plus in high school. Yo solamente recibí una C más. But I was smart enough to believe God when he said, if you put your hand in my hand, I'll open the windows of heaven and pour you out a blessing that's so great it'll be too much for you to take in. Pero yo fui suficiente inteligente para creer que si yo tomo la mano de Dios y creo en él y lo probara, él abrirá la ventana de los cielos y me iba a bendecir. The blessing of God is real, my friend. La bendición de Dios es real, mi amigo. Jesus still opens the ears of the deaf, my friend. Jesús todavía abre los oídos de los sordos, mi amigo. The blood of Jesus still destroys cancer, my friend. Todavía la sangre de Cristo destruye cáncer, mi amigo. The power of God still raises the dead, my friend. Y el poder de Jesucristo todavía resucita los muertos, mi amigo. Any woman that's here with a baby, toda mujer que está aquí con un bebé, that the baby was born with problems, que el bebé nació con problemas. I believe there's a woman here right now. Y yo creo que hay una mujer ahora mismo. Baby born with problems. El bebé nació con problemas. And you caused the problem. Y tú causaste el problema. Drinking and smoking while you were pregnant. Bebiendo y fumando mientras estaba embarazada. And the devil was whispering in your ear. Y el diablo susurraba en tus oídos. You caused the problem. Don't expect God to get you out of the problem. Tú causaste el problema. No esperes que Dios te saque de este problema. But I tell you tonight, the devil is a liar. Te digo esta noche que el diablo es un mentiroso. God is a merciful God. Él es un Dios misericordioso. When you call on God tonight, y cuando tú clames a Dios esta noche, tangled organs in your baby's body, los órganos que están endañados dentro de su cuerpo, God will unwrap them tonight. Dios lo va a enderezar esta noche. There is nothing too hard for God to do. No hay nada imposible para Dios hacer. God will do a miracle for you. Dios va a hacer un milagro para ti. Lay down your pride. Ponga al lado tu orgullo. You can't approach God with pride. Tú no puedes acercarte a Dios con orgullo. The Bible said God resists the proud. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. But he gives more grace to the humble. Pero él da gracia al humilde. When I have you lift your hands, that's what that is. Cuando yo hago que levante la mano, eso es lo que es. It's humility. Es humildad. I need your help. Necesito tu ayuda. I've tried the hospitals. He tratado el hospital. I've tried government assistance. Tratado la ayuda y asistencia. I've tried the methadone clinic. Tratado la clínica metadona. But I realize tonight I need you. Pero me he dado de cuenta que te necesito a ti. I surrender my heart. Rindo mi corazón. Listen to me. Escúchame. When you surrender your life to God, cuando tú rindes tu vida al Señor, he doesn't just give you a home in heaven. Es no solamente te da una casa en los cielos. The Bible says he saves you. La Biblia dice que él te salva. And rescues you. Y te rescata. From all your destruction. De todas tus destrucciones. I prophesy tonight on this field in Philadelphia. Profetizo en este parque aquí en Filadelfia. Every destruction the devil has planned for your life. Cualquier destrucción que el diablo tiene planeado para tu vida. You are delivered out of it tonight in Jesus' name. Eres librado de él esta noche en el nombre de Jesús. You are free tonight. Eres libre esta noche. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If you believe it, give him a mighty hand clap and shout again. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso y grita. Come on, make a joyful noise. Haga ruido.
the devil is defeated. El diablo está derrotado. Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Number four. Número cuatro. How can God guarantee answered prayer? ¿Cómo es que Dios puede garantizar oración contestada? Because of the efficacy, the power of the name of Jesus. Porque la eficacia y el poder y de Jesucristo. The name of Jesus is not a religious article we put on the end of a sentence. El nombre de Jesús no es un artículo religioso que ponemos al final de una oración. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Verses 5 through 11. Versículos 5 al 11. This man in the red baseball hat. Este hombre aquí en la gorra roja. Keep your hands lifted. Mantén tu mano levantada. Normally I wait for the end. Yo casi siempre espero hasta el final. But sometimes God doesn't care what my plan is. Pero a veces Dios no le interesa. He doesn't have, just right there, God's touching you right now. Ahí donde tú estás, Dios te está tocando. And I tell you, God's not only touching you. No solo Dios te toca. The power of God's going to wherever you live. Dios, el poder de Dios va donde quiera que tú vivas. And every situation that couldn't be straightened out, God's straightening it out right now. Y cualquier problema que no podía enderezarse, Dios lo endereza ahora. You left a stormy house tonight. Tú saliste de una casa tormentada. But you're coming home to a house of peace. Pero tú vas a una casa de paz. Peace like a river. Peace como río. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. If you believe it, can you shout amen? Si tú lo crees, grita amén. The name of Jesus. El nombre de Jesús. The Bible says because Jesus left heaven. La Biblia dice por cuanto Jesús dejó el cielo. And died a criminal's death on the cross. Y tomó la cruz como criminal. God has ascended him to new heights in heaven. Dios lo ascendió a nuevas alturas en los cielos. And has given him a name. Y le ha dado un nombre. That is above every name. Que es sobre todo nombre. That at the mention of the name of Jesus. Que al solo mencionar el nombre de Jesús. Every knee will bow. Toda rodilla se doblará. Every tongue will confess. Toda lengua confesará. That Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Every knee in heaven. Toda rodilla en los cielos. Every knee on the earth. Toda rodilla en la tierra. And everything in hell. Y todo en el infierno. Has to bow at the mention of that name. Se tiene que arrodillar al mencionar ese nombre. When we pray and say in Jesus' name. Cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús. That name is loaded with power. Ese nombre está cargado de poder. The Bible says, "You shall call his name wonderful." La Biblia dice que llamará su nombre admirable. What does wonderful mean? ¿Qué significa admirable? Full of wonders. De lleno de admiración. Just like a mosquito carries Zika virus. Así como el mosquito puede cargar el virus de Zika. The name of Jesus carries the power of God. El nombre de Jesús carga el poder de Dios. And when that power is loosed through his name. Y cuando ese nombre es soltado con su nombre. Every sickness. Toda enfermedad. Every disease. Toda dolencia. Every poverty. Toda adicción. Every addiction. Toda it has to bow its knee. Se tiene que arrodillar. And clear out of your life. Y salir de tu vida. Lift your hands one more time unto God. Levanta tu mano una vez más ante Dios. Therefore, one more time. Una vez más. I declare your freedom tonight. Yo declaro tu libertad esta noche. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. If you believe it, shout aloud, amen. Si tú lo crees, grita un amén. Come on, shout amen like thunder. Grita amén como trueno. I close with this. Cierro con esto. When Jesus said you can ask for anything. Cuando Jesús dijo puede pedir por cualquier cosa. Did he really mean anything? Él en verdad dijo cualquier cosa. And if he meant anything. Y si él quiso decir cualquier how cosa. How far can you go in the realm of anything? ¿Cuán lejos puedes ir en eso? You see I'm white. Ustedes pueden ver que soy blanco. But my wife's Puerto Rican. Pero mi esposa es puertorriqueña. No one was saved in her family. Nobody knew Jesus. Nadie en su familia era salvo. Nadie conocía a Jesús. When they were driving in the Bronx, they hit a pothole and the door flew open. Y cuando estaban guiando en el Bronx y dieron un hoyo, la puerta se abrió. And her older brother was 3 years old and flew out of the back seat. Y su hermano mayor tenía solo la edad de tres, salió del carro. Hit his head. Dio su cabeza. Swelling on the brain. Se hinchó en su cerebro. Taken to the intensive care unit. Lo llevaron a intensivo. Full life support. Y estaba sin soporte de vida. Breathing machine, feeding tubes. Máquina de respiración y aún de comer.
Finally, the doctor said he's going to die. Finalmente, el doctor dijo él va a morir. My father-in-law was not a Christian. Y mi suegro no era cristiano. But he heard of a Puerto Rican evangelist that was in New York. Pero él escuchó de un evangelista puertorriqueño que estaba en Nueva York. Named G.J. Avila. Se llamaba G.J. Avila. Who's in heaven now? Que ahora está en los cielos. My father-in-law stormed backstage. Y mi suegro fue a la parte de atrás de la tarima. And said, G.J., you must come to the hospital and pray for my son. Y él dijo, G.J., tiene que ir al hospital y orar por mi hijo. G.J. said, I have to preach to these people. Y G.J. le dijo, yo tengo que orar o predicar por esta gente. But he pulled his hanky out of his suit. Pero él salió el pañuelo de su gabán. And he poured Goya olive oil on it. Y él puso aceite de Goya encima. He said, take this to your son and rub it over his body. Él dijo, lleva este a tu hijo y pónselo por todo su cuerpo. And he'll live. Y él va a vivir. My father-in-law obeyed the instruction. Y mi suegro obedeció las instrucciones. My mother-in-law thought he had gotten into Santeria. La suegra pensó que él había entrado en Santería. She tried to push him away. Ella intentó de empujarlo. But he said, no, Matilda. Él dijo, no, Matilde. He's going to live. Él va a vivir. When he finished rubbing the cloth, y cuando él terminó de poner el pañuelo, nothing changed. Nada cambió. In that you could see with your eyes. Lo que tú podías ver con tu ojo natural. The doctor said, we're going to pull the plug. El doctor dijo, vamos a remover el enchufle. My mother-in-law said, can we wait till tomorrow morning? Y mi suegra dijo, ¿podemos esperar hasta la mañana? I have family coming that wants to see him one more time before he dies. Tengo familia que quiere verlo por una última vez antes que él muera. They said, okay, we'll wait till tomorrow at 8 in the morning and then we'll pull the plug. Dijeron, pues está bien, vamos a esperar hasta mañana 8 de la mañana y luego movemos la máquina. My mother-in-law went home and got some sleep. La suegra fue a la casa y se recostó. Came the next morning. Vino el próximo día. Rounded the corner and went into the room. Y fue a la vuelta de la esquina, entró al cuarto. And Jose was sitting up in bed eating cereal. Y José estaba sentado en la cama comiendo cereal. And he said, hi, mom. Y él dijo, hola, mamá. Feeding tube out. Los tubos de breathing tube out. De respiración sacado. Life support off. La máquina soporte fuera. He now does the graphics design for our ministry. Ahora él es el diseñador de gráfico de nuestro ministerio. 37 years later, he's alive. 37 años después, él está vivo. When Jesus said you can ask for anything, cuando Jesús dijo, puede pedir por cualquier cosa, he meant anything. Él quiso decir cualquier cosa. The power of God can reverse death. El poder de Dios puede dar de reversa a la muerte. Listen to me tonight. Escúchame esta noche. It's not a matter of whether God can help you. No es que si Dios puede ayudarte. That question is already settled. Esa pregunta ya está contestada. The question is, can you believe God? La pregunta es, ¿puede creerle a Dios? There will be two groups of people tonight. Va a haber dos grupos de gente esta noche. There'll be people that the devil has attacked you so much. Hay grupos donde el diablo te ha atacado suficiente. And made you so discouraged. Y tanto tan desanimado. That you say, nah. Que dice, no. I've been hurt too many times. A mí me hirieron muchas veces. And you won't get anything. Y no va a recibir nada. The devil will have succeeded. El diablo entonces va a tener el éxito. Because when he attacks, that's what he wants to do. Porque cuando él ataca, eso es lo que él quiere hacer. He wants to discourage you. Él quiere desanimarte. So that you'll never reach out to God in faith. Para que nunca agarre a Dios por fe. But there will be a second group of people pero tonight. Va a haber un segundo grupo de gente esta noche. Like that girl that was born deaf. Que fueron como, van a ser como esa muchacha que nació sorda. You'll say, Jesus, I believe you tonight. Van a decir, Jesús, yo te creo esta noche. When Jesus hung on the cross, cuando Jesús colgaba en la cruz, there was a thief on either side. Había un ladrón en cada lado. One thief mocked Jesus. Un ladrón se hizo risa de Jesús. If you're the son of God, get us down from here. Si eres el hijo de Dios, pues sácanos de aquí. And he got nothing. Y él recibió nada. But the other thief said, pero el otro ladrón dijo, are you going to mock God in your dying breath? ¿Vas a hacer risa de Jesús en tu muerte? And he talked to Jesus. Y él habló a Jesús. He said, I believe you're the son of God. Él dijo, yo creo que tú eres el hijo de Dios. This day will you remember me. Este día te acordará de mí. And Jesus said, this day you'll be with me in paradise. Y Jesús le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. You'll fall into one of those two groups tonight. Tú vas a caer en uno de esos dos grupos esta noche. You'll either say whatever, man. O tú vas a decir lo que sea. Or the devil will have somebody send you a text in the next 3 minutes. O el diablo va a hacer que alguien te envíe un texto en los próximos 3 minutos. You'll get distracted and walk off the field. Y va a ser distraído, va a salir fuera del parque. Or you'll be in the second group of people. O tú vas a ser el segundo grupo. That say, I'm going to frustrate the plan of the devil for my life. Y va a decir, voy a frustrar el plan del diablo en mi vida. Think of this with me. Piensa esto conmigo. The devil has attacked you with blow after blow. El diablo
te ha atacado golpe tras golpe. But if he was so strong, pero si él fuese tan fuerte, how come he couldn't keep you off this field tonight? ¿Por qué no te pudo mantener fuera de este parque esta noche? To hear the word of faith one more time. Escuchar la palabra de fe una vez más. He's already hit you with his best shot. Él te ha dado ya con su mejor golpe. And he couldn't take you out. Y él no te pudo tumbar. He should have killed you when he had the chance. Él hubiera matado cuando él tenía la oportunidad. Because from this night forward, porque desde esta noche en adelante, you will spend the rest of your life, pasará el resto de tu vida, telling the testimony diciendo el testimonio of how God delivered you, que como Dios te libertó, how God made a way where there is no way, como Dios hizo un camino donde no había camino, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. If you know that's true tonight, si tú crees eso esta noche, one last time, una vez más, let heaven hear Philadelphia, que el cielo oiga Filadelfia, clap your hands and rejoice, aplaude y haga ruido, and give God the highest praise, y dale a Dios su mejor alabanza, in Jesus' name, en el nombre. Go ahead, 15 more seconds. 15 segundos más. Give God a mighty hand clap. Dale un aplauso fuerte. Hallelujah. 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 I came to tell you stories of miracles. Yo vine a hablarte de historias de milagros. So you would have faith to get your own. Para que tú puedas tener fe para tener tu propio. And find out that Jesus is not a joker. Y darte cuenta de que Jesús no es un chistoso. He said what he meant. Él quiso decir lo que él and dijo. And he does what he said. Y él también hace lo que él you dice. Can believe the word of God. Tú puedes creer la palabra de Dios. And God's word will become alive for you. Y la palabra de Dios va a ser viva en ti. If you believe it, say a mighty amen. Si tú lo crees, digo amén fuerte. Listen, last thing. Último. Why don't people get their prayers answered? ¿Por qué la gente no reciben contestación a sus oraciones? I'll tell you one more thing that must be taken care of. Voy a decir una cosa más que tiene que ser aclarado. The Bible says, the man that regards iniquity in his heart, the Lord doesn't hear him. El hombre que guarda iniquidad en su corazón, Dios no lo escucha. Why do I bless my child? ¿Por qué yo bendigo a mis hijos? Because she's my child. Porque ella es mi hija. But I don't go around blessing other people's children as much as I do mine. Pero yo no voy bendiciendo a otros niños como yo bendigo las mías. Before you're entitled to answered prayer, antes de que tú puedas recibir una oración contestada, you need to become God's very own child. Tú tienes que convertirte a ser un hijo de Dios. That's what opens the access for you to speak to God. Eso es lo que abre el acceso para tú poder hablar con Dios. Did you know God will touch you tonight if you're not saved? Tú sabes que Dios puede tocarte esta noche si no eres salvo. But if you stay in sin, it will keep the door open for the devil to snatch back what God does. Pero si te mantiene en pecado, mantiene la puerta abierta para que el diablo agarre lo que le. But when you give your life to Jesus tonight, pero cuando tú des tu vida a Jesucristo esta noche, it revokes the devil's access to come into your life. Eso rompe todo acceso del diablo hacia tu vida. God puts his blood on your forehead, y Jesucristo pone su sangre en tu frente, and marks you in the spirit that he can't touch you, y te marca en el espíritu que él no te puede tocar, and that has to be taken care of, y eso se tiene que aclarar. What good is it if God heals your crippled legs and you go to hell walking? ¿De qué sirve si Jesús te sana de tus pies y tú vayas caminando al infierno? What good is it if God removes your heroin addiction but you go to hell a clean person? ¿Y de qué vale que Jesús te limpie de tu adicción a heroína pero tú entras al infierno un hombre limpio? The most important thing is to be saved. Lo más importante es que tú seas salvo. And for your family to be saved. Y que tu familia sea salvo. All of the giveaways that we're doing this week. Todos los regalos que estamos haciendo esta semana. If you win that TV. Si tú ganas ese televisor. If you win an Xbox, si tú ganas un Xbox, it won't be with you 100 years from now. No va a estar contigo 100 años de ahora. The only thing you'll have with you 100 years from now, lo único que va a tener aquí de aquí a 100 años, is you. Eres usted. And you're potentially your family. Y tu familia. That's why I want to challenge you tonight, not just to make a decision to serve Jesus. Por eso que te hago que en esta noche no haga una decisión no solo de servir a Jesús. But I believe whole families will get saved tonight. Pero yo creo que familias completas serán salvos esta your noche. Children don't have to serve the devil. Tus hijos no tienen que servirle al diablo. Your children don't have to run wild in Kensington. Tus hijos no tienen que andar locos aquí en Kensington. There can be a new generation of young men and women in Kensington that are preachers of the gospel.
gospel. Puede haber una generación nueva aquí en Kensington que sean predicadores del evangelio. Filled with the Holy Ghost and fire. Lleno del Espíritu Santo y fuego. Did you know that America used to be home to the greatest black preachers in the world? ¿Tú sabes que América era la plataforma de los mejores predicadores afroamericanos? And most of them are in heaven now. Y la mayoría de ellos están en los cielos ahora. I'm praying that God not only saves people this week. Yo estoy orando que no solo Dios salve gente esta semana. But a new generation of Holy Ghost filled black preachers has risen up. Pero que se levanten afroamericanos predicadores llenos del Espíritu Santo. G.J. Avila is in heaven. G.J. Avila está en los cielos. We need new Puerto Ricans. Necesitamos nuevos puertorriqueños. That say goodbye to sin. Que le diga adiós al pecado. And ask God to fill them with the Holy Ghost and fire. Y le pidan a Dios que los llene del Espíritu Santo y fuego. And make them a rescuer of their generation. Y que sean alguien que pueda rescatar su generación. That's what I'm calling you tonight. Por eso que yo te llamo esta noche. Get rid of sin. Deshágate del pecado. Don't let sin get rid of you. No permita que el pecado te destruya. Come to Jesus tonight. Habla con él. Ven a Jesús esta noche. Let him come into your heart. Y permite que él entre tu corazón. And the devil loses access forever. Y el diablo pierde acceso para siempre. Every head bowed, every eye closed. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. This altar was packed yesterday. Anoche este altar estaba lleno. That's why we keep this space clear. Por eso es que mantenemos este espacio limpio. It's not because I don't want to be close to you. No es que yo no quiero estar cerca de usted. It's for two reasons. Es por dos razones. So I don't spit on you. Para que yo no escupa encima de ti. And to make room for people that need to make their decision for Jesus Christ. Y para hacer espacio para aquellos que quieren tomar la decisión de Jesucristo. Last night we had to move the gate back. So many people came up to receive Jesus. Anoche tuvimos que mover la verja un poco para atrás de tanta gente que vinieron a recibir. And tonight God's going to do the same thing. Y esta noche Jesús va. Listen very, very carefully. Escucha bien, bien, cuidadosamente. I'm not asking you if you believe in God. Yo no estoy preguntando si tú crees en Dios. The Bible says even demons believe. La Biblia dice que aún los demonios creen. But demons won't be in heaven. Pero los demonios no van a estar en el cielo. You have to do more than believe in God. Tú tienes que hacer más que creer en Dios. You have to do more than read the Bible. Tú tienes que hacer más que leer la Biblia. Jesus said in Luke chapter 12. Jesús dijo en Lucas 12. If you confess me before men. Si me confesaré delante de los hombres. I'll confess you before my Father that's in heaven. Yo te confieso delante del Padre que está en los cielos. There has to be a specific time in your life. Tiene que haber un momento específico en tu vida. Where you make a public stand to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Donde tú hagas a Jesucristo tu Salvador públicamente. If you've never done that. Si nunca lo has hecho. Tonight is your night. Esta es tu noche. Don't put it off one more hour. No lo aguante por una hora más. Secondly, segundo, if you once made that decision, si en una ocasión hiciste esa decisión, when you were a child, cuando era niño, when you were a teenager, cuando era un adolescente, but you got disconnected from God, pero te desconectaste de Dios, the devil hit you with some gross attack. El diablo te atacó con un algo fuerte. Things went haywire and you got separated from God. Y todo fue horrible de apartarte de Dios. That's why I'm not preaching in a church. Por eso es que yo no estoy predicando en una iglesia. I came on this field. Yo vine a este parque. To preach to gangsters. Para predicarle a pandilleros. Drug dealers. A que manejan drogas. Drug addicts. Adicto a drogas. People that feel like they have no hope. Personas que sienten que no tienen esperanza. People that the devil would tell you, you don't belong in church. La gente que el diablo le dice, tú no perteneces a la iglesia. I paid a lot of money to bring the church to you. Yo he pagado mucho dinero para traer la iglesia a ti. To let you know. Para dejarte saber. Jesus didn't die for people that were already good enough. Jesucristo no murió. Por gente que eran buenos. Christ came to save sinners. Cristo vino a salvar los pecadores. If you're the worst sinner in Kensington, si tú eres el peor pecador en Kensington, I'm not your enemy. Yo no soy tu enemigo. I'm your friend. Yo soy tu amigo. I fasted and prayed for you without knowing who you are. Yo he ayunado y orado sin saber quién tú eres. The people the devil thought he had in his grip. La gente que el diablo pensaba que tenía en su agarre. In one night, en una noche, you would hear the word of God. Tú escuchas la palabra de His Dios. Power would touch you and you'd leave free forever. Y tú te vas libre para siempre. You're going to do that tonight. Tú vas a hacer eso esta noche. Enough is enough. Ya basta. You've served the devil long enough. Ya tú has servido el diablo mucho tiempo. You've had it hard long enough. Lo has tenido difícil mucho tonight tiempo. Is your night to be saved. Esta tu noche para ser salvo. And know Jesus Christ y conocer a Jesucristo. And have him alive in your heart. Y que él sea vivo en tu corazón. Can you say amen? ¿Puedes decir amén? Can you say a better amen? If you're here tonight,
Si estás aquí esta noche, and you've never made a decision to make Jesus Christ your Lord and Savior, y nunca has hecho a Jesucristo como tu Salvador, or you once did but you fell away, o un día lo hiciste pero te apartaste, and tonight you say, Jonathan, I'm going to humble myself. Y tú dices, esta noche me voy a humillar. I'm going to make a decision to make Jesus the Lord and Savior of my life. Voy a tomar una decisión y hacer Jesucristo el Salvador de mi vida. All the women and all the men, todas las mujeres y los hombres, if you need to do that tonight, I want to see your hand up high right now. Si lo tienes que hacer esta noche, levanta la mano alto. Wonderful. Tremendo. Very quickly. Rápidamente. They're going to open the gate there. Van a abrir el portón ahí. And they're going to open the gate right there. Y van a abrir el portón acá. Every person that lifted a hand. Cada persona que levantó la mano. Follow the instruction of Jesus. Sigue la instrucción de Jesús. As my cousin sings, come right to the front. Mientras mi primo canta, ven pasando. There's a miracle for you. Come on, come. A miracle for me. Hallelujah. And nothing that can stop the favor of the Lord if you believe. So hallelujah. Reach out and grab your it. Family will never be the you same. Can have it. The blessing of the Lord is here for you. I know it. There's a miracle. A miracle. Sing it again. For keep you. Coming. Don't stay on the field. Don't go to hell. There's a miracle for you. There's room for you. There's time for you, but you have to come. And nothing that can stop the favor of the Lord if you believe. So reach out and grab it. This is your night. You will never be the same. Blessing of the Lord is here for you. Hallelujah. I know it. There's a miracle, a miracle. Sing it again. Go ahead and lift your hands to the Lord. There's a miracle for you. Hallelujah. A miracle for me. And nothing that can stop the favor of the Lord if you believe. So reach out and grab it. You can have it. Right now, know it. A miracle, a miracle for you. There's a miracle for you. A miracle for me. Nothing that can stop the favor of the Lord if you believe. So reach out and grab it. You can have it, reach out and grab it. You can have it, reach out and grab it. You can have it, reach out and grab it. You can have it. The blessing of the Lord is here for you. I know it, there's a miracle. You can't even explain it in the natural. Tú no puedes ni siquiera explicarlo en natural. When you come forward, cuando tú pasas al frente, as a minister, como ministro, I can feel the love of Jesus in my heart for you. Puedo sentir el amor de Jesucristo hacia ustedes. And it's like overwhelming. Y es tremendo. The Bible says in the book of James, la Biblia dice en el libro de Santiago, the husbandman, Jesus, Jesucristo el esposo, is waiting with great patience, está esperando con gran paciencia, to receive the precious fruit of the earth, para esperarlo el fruto precioso de la tierra. Do you know what that means? ¿Tú sabes lo que eso significa? Souls, almas, that Jesus already paid for you, que ya Jesucristo pagó por ustedes, and the devil stole you. Y el diablo te robó. And Jesus is waiting so that people will bring you back and lay you at his feet. Y Jesucristo te está esperando que predicadores vengan y te entreguen otra vez. You will never go backwards again. Tú no puedes ir de regreso jamás. Now, let me tell you this before I pray. Y déjame decirte esto antes de que ore. Death is a spirit.
Death is a spirit. Es un espíritu. The Bible says that death will be bound and thrown into the lake of fire. Y la Biblia dice que la muerte va a ser atado y echado al lago de fuego. And I'm going to tell you this. Y te voy a decir esto. There are people at this altar that the spirit of death is what's attacked your life. Y aquí hay gente aquí en el altar que el espíritu de la muerte ha venido a visitarle. I'm not saying this to manipulate you into coming forward because you're already here. Y no le estoy diciendo esto para manipularlo para que pasen al frente. Ya ustedes están. I'm telling you, if you didn't come forward tonight, you would have not been alive at Christmas, people. Te estoy diciendo que si no hubiera pasado, usted, muchos de ustedes no estuvieran vivos en Navidad. But after tonight, you're going to live to see many Christmases. Pero después de esta noche, van a vivir para ver muchas Navidades. This young lady here, lift your hands right here. Yeah. Keep your one hand up and put your other hand where your lungs are. ¿Dónde están tus pulmones? Ahí. The spirit of death is going to leave you right now. El espíritu de muerte se va a ir de tu vida ahora. And then God's going to fill your body with power. Y Dios va a llenar tu cuerpo con poder. You'll get your appetite back. Tu apetito va a regresar. And you'll never go off course again. Y no vas a salir de camino jamás. Close both your eyes. Cierra tus ojos. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Close both your eyes. Cierra tus ojos. I won't sneak up on you, I promise. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I rebuke the spirit of death off of your life. Reprendo espíritu de muerte ahora. I command it to leave and never come back. Ordeno que se vaya que nunca jamás regrese. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I command your lungs to be strong. Ordeno tu pulmones que sean fuertes. I command every unclean thing in your blood to leave now. Ordeno que todo lo que sea sucio en tu sangre que se vaya ahora. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I command you to get very hungry. Ordeno que tenga hambre. And eat an embarrassing amount of food. Y que coma mucha comida. The next time I see you, I pray you're big and fat. Que oro la próxima vez que te vea que eres grande y gorda. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. You in the white, change up. Lift both your hands. Levanta las dos manos. You look healthier than me, but I feel to rebuke the same thing I feel. Tú ves más saludable, pero siento reprenderlo. Spirit of death. Espíritu de muerte. I adjure you in the name of Jesus Christ. Te reprendo en el nombre de Jesús ahora. By the efficacy of the blood of Jesus. Que sea eficaz ahora mismo la sangre de Jesucristo. I command like it's like death, like a chain is wrapped around you. Ordeno que la muerte que es como una cadena alrededor de ella. And every time the devil gives that chain a tug, it pulls you back into a lifestyle you don't want to live anymore. Y cada vez que el enemigo jala esa cadena, vuelve a vivir una vida que no quiere. I tell you that chain falls off now. Yo te digo que la cadena se cae ahora. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Listen, not only does death leave you, no solamente la muerte se va, but everything that was in your body that death brought. Pero todo lo que está en tu cuerpo que la muerte trajo. It's burned out and leaves your body now. Es quemado y sale de tu cuerpo ahora. You're free. Eres libre. You can already tell. You're done. Eres libre. I'm going to tell you this. Te voy a decir esto. If you lost teeth from doing drugs, si tú has perdido dientes de hacer drogas, you think God can't grow your teeth back? ¿Tú crees que Dios no puede hacer que tu diente crezca? I pray God will not only deliver every drug addict on this field. No solamente voy a pedir que Dios liberte cada adicto a drogas aquí. But every damage to your body that drugs did. Pero cualquier daño en tu cuerpo que las drogas han hecho. God will reverse it tonight. Dios le va a dar algo reversa ahora. He can do anything. Él puede hacer cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa. We ain't praying to an idol. I said we're not praying to an idol. Nosotros no estamos orando para mentirle. We're praying to a living God. Pero estamos orando a un Dios vivo. Are you ready? ¿Estás listo? I'm going to give you the words to pray. Te voy a dar las palabras para usted decirla. You don't say this like a recital. Tú no dices esto como un recito. You don't repeat it after me like tú, a recital. Tú no lo vas a repetir como algo de say recital. It from your heart. Pero dilo de tu corazón. And God will hear this prayer and answer it right now. Y Dios va a escuchar esta oración y contestarla ahora. I said right now. Yo dije ahora. When we pray, God's going to touch you right now. Cuando nosotros oremos, Dios te va a tocar God ahora. Is touching people right now. Dios está tocando gente ahora before mismo. We've even prayed. Antes de que nosotros oremos. Watch what he does. Mira lo que él va a hacer. Lift your hands to the Lord. Levanta tus manos a Dios. Close both eyes. Cierra los dos ojos. And say this to God very loudly. Y diga esto a Dios bien duro. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, I've come forward tonight. He pasado esta noche.
to give you my life. Para darte mi vida. Forgive me of my sins. Perdóname mis pecados. Wash me in your blood. Lávame en tu sangre. I believe in my heart. Creo en mi corazón. You raised Jesus from the dead. Tú levantaste a Jesús entre los muertos. I confess with my mouth. Confieso con mi boca. Jesus Christ. Jesucristo. Is King of Kings. El Rey de Reyes. Lord of Lords. Señor de Señores. And my Savior. Y mi Salvador. Come into my heart, Lord Jesus. Entra mi corazón, Jesús. Fill me with your power. Lléname con tu poder. Where I was weak, make me strong. Donde era débil, hazme fuerte. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now say this so every demon in Kensington can hear you. Ahora diga esto a cada demonio en Kensington. Say, I am saved. Say, yo soy salvo. I am a Christian. Soy un cristiano. God is my Father. Dios es mi padre. Heaven is my home. El cielo es mi casa. And I'll never turn back. Y yo nunca voy a regresar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 And amen. Amen. Hallelujah. Stay right here. Now lift your hands all across the altar. Ahora levanta la mano aquí en el parque. Now I'm going to pray for you. Ahora yo voy a orar por ustedes. And my prayers get answered. Y mis oraciones son contestadas. Because my God's not a liar. Porque mi Dios no es un mentiroso. When he said, ask me for anything. Cuando él dice, pídeme por lo que sea. Put your hands down real quick. Baja tus manos. This is not Simon Says, but. Esto no es Simon. Esto no es un juego. Do you know why I'm here? ¿Sabe por qué yo estoy aquí? I got tired of preaching in churches and seeing 4 people get saved, 11 people get saved. Estoy cansado de predicar en iglesia y ver 4 personas salvas, 11 personas ser salvas. And last April I said, Lord, give me a platform to preach to the whole city. Y abril pasado le pedí a Dios que me diera una plataforma para yo predicar. The Philadelphia City Council called me the next morning. Y la próxima mañana el consejo de Filadelfia me llamó. And asked me if I'd like to use their parks. Y me preguntaron si yo quiero usar sus parques. And then people started sending food to give to the people. Y la gente empezaron a enviar comida para darle a la gente. 2 18-wheelers full. 2 troces, camiones. People started giving money. La gente empezaron a dar dinero. God made a way where there was no way. Dios hizo un camino donde no había camino. I'm not here for fun. Yo no estoy aquí por relajar. The fact that I'm standing here, el hecho que yo estoy aquí, is because I serve a prayer answering God. Es porque yo le sirvo a un Dios que contesta oraciones. When the Lord called me to preach, cuando Dios me llamó a predicar, I was 8 years old. Tenía la edad de 8 años. I had a speech impediment. Tenía un problema de hablar. And when I told the Lord, yes, I'll preach, y cuando yo le dije sí, voy a predicar, speech impediment cleared out. El problema de hablar se salió. So I wouldn't be here doubly if it wasn't for a prayer answering God. That's why it's so easy for me to talk about miracles. Because I is one. Porque yo soy uno. I don't just know about miracles. Yo no solamente conozco de milagros. He changed my life. Él cambió mi vida. And then he told me. Y él me dijo a mí. As a minister of the gospel. Como ministro del evangelio. Tell the people that I'm still the mighty God. Dile a la gente que yo soy un Dios poderoso. I know the devil's been talking in your ear. Yo sé que el diablo ha estado hablando en tu oído. How hard life is. Cuán difícil es la vida. Your grandfather was an alcoholic. Tu abuelo fue un alcohólico. Your father died early. Tu padre murió temprano. And he wants to do the same to you. Y él quiere hacer lo mismo contigo. But it ain't happening, brother. Pero no va a pasar, hermano. He who the Son sets free, el que el Hijo libertare, is absolutely free. Será libre en verdad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Lift your hands. I'm going to pray for you. Levanta tu mano, voy a orar por ti. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Every man and woman in front of me. Cada hombre y mujer delante de mí. Every sickness or disease in your body. Cada enfermedad y dolencia en tu cuerpo. Any growth, any tumor. Cualquier tumor o nacido. Anything in your body that wasn't planted by God. Todo lo que está en tu cuerpo que no fue planteado por Dios. I command it to be uprooted and come out now. Lo ordeno que te salga ahora en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Every spirit of addiction that's clung to you. Todo espíritu de adicción que está agarrado de ti. It breaks off of your life now. Se rompe de tu vida ahora. Right now. Ahora. In the name of Jesus en Christ. En el nombre de Jesús. You listen to me. Escúchame. The last time you smoked crack. La última vez que fumaste crack. It'll be the last time it ever touches your mouth. Va a ser la última vez que va a tocar tu vida. The last time you shot heroin. La última vez que te inyectaste heroin. A needle will never touch yourself again. Una aguja no te va a tocar jamás. The last pill that you took. La última pastilla que tomaste. Be the last pill you ever take. Va a ser la última pastilla que tomaste. I claim you for the kingdom of God. Yo te
I claim you for heaven. I claim your soul for Jesus Christ. The devil lost you tonight, and he can never have you back. If you believe it, shout amen. I lose power into your body right now. Yo suelto poder en tu cuerpo ahora. For a 100% life transformation. 100% vida cambiada. Everything that's wrong, todo lo que está mal, is made right now. Se hace correcto o bien ahora. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Lift your hands one last time. Levanta tu mano una vez más. Don't. I'm going to have my cousin sing. As he sings, I want you just to lift your hands and listen. I don't have him sing because he's my cousin. Yo quiero que tú cante y escuche. I have him sing because he's anointed. Yo lo hago cantar no porque sea mi primo, and when the band plays right now, y mientras el equipo cante, the Spirit of God in the music, el Espíritu de Dios en la música, is going to wash over you. Va a descender sobre ustedes. And you're leaving this field changed. Y tú sales de este parque cambiado. Lift your hands and close your eyes. So levanta tus manos y cierra tus ojos. Go ahead, Brother Teddy. Let God touch you right now. Que Dios te toque ahora. I've been to living. You can clap if you want. Yeah. Oh, the devil once had on me. He ain't got no more. I've been to living. I've been delivered by the hand of the Lord. I've been delivered. The hold the devil once had on me. He ain't got no more. I've been delivered. Delivered by the hand of the Lord. I've been delivered. The hold the devil once had on me, he ain't got no more. I've been delivered. Yes, I have. I've been delivered by the hand of the Lord. I've been delivered. The hold the devil once had on me, he ain't got no more. By the hand of the Lord. Clap your hands, delivered. I've been delivered. The hold the devil once had on me, he ain't got no more. I've been delivered. I've been delivered by the hand. You can feel a difference already, right? Right? Let me show you one secret to feeling the anointing. Déjame darte un secreto para sentir la unción. Take your mouth and straight and turn the corners up. Coma tu mano, tu boca que está directa. The Bible says, happy are the people whose God is the Lord. La Biblia dice, feliz son la gente que su Dios es Dios. It's the devil that put the frown on your face. Es el diablo que ha puesto una mala sonrisa. God is the author of joy. Pero Dios es el autor del gozo. Joy unspeakable. Un gozo inefable. So turn those corners up. So, sonríe. Laugh in the face of the devil. Ríete en la cara del diablo. He thought he had you, but he lost él pensó you. Que él te tenía, pero él te perdió. And he'll never get you back in Jesus' name. Te va a tomar de nuevo. Your family's free. Tu familia es libre. This is what we're going to do. Y esto es lo que vamos a hacer. Very important. Bien importante. I'm going to give you a gift tonight. Te quiero dar un regalo esta noche. For receiving Jesus Christ. Por recibir a Jesucristo. That will help you in your walk with God. Que te va a ayudar en tu camino en Dios. We want to make sure you get plugged into a good church. Queremos que te sea conectado a una buena iglesia. And then I'm going to send you another gift in the mail. Y te voy a enviar otro regalo por correo. I will never write you asking for money. Nunca te voy a pedir por dinero. I want to help you. Te quiero ayudar. Stay serving God. Que te mantengas sirviendo a Dios. So this is important. So esto es bien importante. We're going to have you fill out a card. Te vamos a hacer llenar una hoja. So I don't have to sit in a room and pray for 20 days asking God to tell me your addresses. Para que yo no tenga que estar orando por 20 días pidiéndole a Dios que me dé su dirección. Fill that card out.
Llena esa hoja. I don't sell it to anybody. Yo no se lo voy a vender a nadie. We just use it to send you a gift. No, solamente lo enviamos para enviarte un regalo. And get you plugged into church. Y conectarte a una iglesia. After you fill that out, después que llene la hoja, we're going to pray for everyone that wants prayer. Vamos a orar por cada persona que quiere oración. And I won't start till you're finished. Y no vamos a empezar hasta que termines. See my two friends over there waving their hands. Vean like mis amigos levantando las manos. Follow them. They're going to take Sígalos. You under that tent. Ellos te van a llevar a la tienda. And fill that card out. Go y llena now. Esa hoja. And I'll be right back with you. Y vamos a regresar con ustedes.